Loco, ¿podemos comportarnos como adultos un rato? Yo sé que esta weá es rara, weón, es complicada. Pero yo no te he hecho nada malo, weón. De hecho, he sido el weón más simpático contigo y tú solo me devolví en mala onda. ¿No me vas a decir nada? ¿Veis, weón? ¿Qué mierda tengo que hacer, weón? ¿Por qué no ponía un poco de tu parte para que esto sea más ameno? ¿Podemos ser una familia feliz? ¿Cómo estás, Gus? Bien, mamá. ¿Y cómo estás, Socías? ¿Estás escuchando música? Ignacio, para, loco. Se acabó y tú sabes que por ti. Oye, estamos como si nada para hablar y ser amigo. Siempre está en un mal momento. Las weas no funcionan así. ¿Qué mierda tienes en la cabeza? ¿Por qué chucha te comportás como un pendejo? ¿Sabís lo peor? Socías. Sería un pusilánime. Nadie te va a querer con esa puta actitud. Hazte cargo de alguna wea. ¿Ah? ¿Estáis bien? Ahora entiendo que esta mierda ya se acabó y hace harto rato ya. Ya sé qué podemos hacer ahora. ¿Qué? Juguemos Battle Chip. Es muy bueno. Gus, por favor, anda a buscarlo. Mamá, es combate naval. Ay, Battle Chip, da lo mismo. Oye, eso sí les advierto, el Gus es súper bueno. ¿Tú también jugáis? ¿Combate naval? Sí. ¿Gané una vez? Ah, un clásico. Sí, pues sí lo cacho. Qué buena. Es súper entretenido. ¿En pareja de repente, no? Mejor no. Qué paja, weón. Ya, de verdad, ya no sé qué hacer, me da lo mismo. Yo voy a ir a hablar con él. ¿Qué onda, primo? Nada, se me va a pasar. A ver. Ya, si tú sabes que puedes confiar en mí, cuéntame qué te pasa. Tú me conocí, tengo harta más experiencia que tú y sabía todo lo que yo he vivido. Así que, ¿qué onda? No entiendo cómo estoy tan mal con la luna. ¿Cómo es posible que dos personas que se amaron tanto, que dieron todo para ser felices, ahora se odien? No tiene sentido. A ver, primito, esto te va a pasar una y mil veces. Ya está, déjalo ir. Suéltalo. Somos como un barco, ¿cachai? A la deriva, sin timón. Nada tiene sentido al final. Es angustiante. A ver, ¿qué deriva? Ya, ¿qué barco? Mira, mira, ahí está mi hijo con tu amigo que me lo estoy agarrando. ¿Tú crees que yo hace 20 años atrás me vi en esta? No sé. Pero bueno, lo estoy disfrutando. Este hoy día es mi presente, es mi vida. Tú tienes que hacer lo mismo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú ahora te vas a ir a la playita y vas a tomar aire, vas a pensar en todas las cosas buenas, en todo lo sano que estás y así vas a dejar de desconcentrar a tu amigo, un chito rico que lo único que quiero es culiármelo y este bueno, lo único que hace es pensar en ti. Así que ayúdame con eso, ¿ya? Vamos. Ya, se le va a pasar. Ya, qué bueno, gracias. Ya, ¿y cómo nos organizamos? Yo creo que nosotros dos deberíamos ser pareja contra el Gus, porque el Gus de verdad que es muy bueno. Se juega a dos. Ay, sí, Gus, da lo mismo, hacemos pareja y... Se juega a dos. Ya, mira, de repente tiene razón. Yo voy a lavar los platos y... Sí, sería súper bacán que te fuera ahí un rato. No, ¿cómo te vas a ir a lavar los platos? Y córtala. Vinimos a la playa a pasarlo bien, a compartir y a disfrutar. Pero siempre se juega a dos. ¡Ya, córtala! Se le da pasar. Sí, ¿cierto? Sí, filo. Ya, ¿juego? Bacán. Oiga, Juan. Oiga. ¿Es zurdo se hace? ¿Me habló? No estoy tan viejo para estar hablándole a los pescados, po. A usted le hablo. Me quiere echar una manito que me falló mi socio.
No, yo no sé nada de botes, caballero, ni... Ah, si no es tan difícil. Hay que tener voluntad nomás, ganas de ayudar. Ya, pero si rompo algo, no es mi culpa. Probablemente será, ¿qué va a romper? Esa es una red. Cuidado, no lo vaya a pescar, que no soy Jesús, atrapando hueones. Muchas gracias. No, de nada, caballero. Ramiro Soto es mi nombre. ¿Y el suyo? Ignacio. ¿Ignacio cuánto? Hay millones de Ignacio en el mundo. Ignacio Socía. Mucho gusto. Muchas Igualmente. Gracias. Muchas gracias. No, no se preocupe. Oiga, ¿tiene algo que hacer en la tarde? No, estaba paseando nomás. ¿Quiere ir al mar conmigo? ¿Al mar? Ya, vamos, dígame que sí, pues, vamos. Bueno, ya, un ratito nomás. Eso es. Toma, póngase un chaleco. Está bonito. Vamos, súbase, pues. Le va a servir para que se haga hombre. Oigan, estoy raja, me voy a tomar una siestecita. Y tú, hace rato que te dije que era la última copita. Uh-huh. Ya, hace rato. Los adoro. Chao, uh-huh. Rosita. Voy al tiro. Ya. ¿Todo bien? Sebos, dime tú. Yo estoy bien, pero quería saber si que tú estás ahí. Cállate un rato. ¿Qué te pasa, weón? Te odio. ¿Cómo es esa weá? Weón, yo también me ponía celoso de los pololos de mi mamá. Pero tú tenés que entender que es normal. Yo no soy un viejo culiao, weón. Podemos tener la misma edad, weón. Podemos hacer caleta, weón, juntos. ¿Cómo tener la misma edad, weón? Tengo 17 y vos tenés como 30. No tengo 30, weón. ¿Qué te pasa? Podemos hacer caleta, weón, juntos, Gus. Te voy a eliminar. Relájate, weón. Te voy a eliminar, weón. ¿Qué? ¿Qué pasa? Relájate, te voy a eliminar, weón. Relájate. Mírate, pobre triste. Patético y miserable, weón, como vos. Mi mamá no se pudo haber buscado un weón más penca. Me da asco. Te voy a eliminar. ¿Estás bien? Y ahí apareció Nachito, mi salvador. Ah, bueno, Nachito, salvaste al viejo de nuevo. No. Si no lo hubiésemos tenido ya al policlínico. No. Don Ramiro hizo todo el trabajo. Yo, en verdad, apenas ayudé. Ah, no hable tonteras. Si por algo le pedí ayuda. Este viejo es más porfiado. El año pasado se fue a la mar, anduvo perdido 2 días. Eso dice él. Andaba de farra, el viejo fresco. Digo, pena, oiga, si usted no sabe, oiga, ¿qué dice? Y ya está curado, ya. Sí, ya, mejor sí, hagamos bonito por el Nachito. Oiga, ya, pues Nachito, pare con el celular, pare con las pololas. No, no, disculpa, andaba puro paviando. Hagamos bonito por el Nachito. ¡Brindis por el Nachito! Gracias, brindis. Muchas gracias. Salud, viejo. Una, solamente una nomás. Sácate la cara. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué tan callados? ¿Se quedaron hasta muy tarde ayer? No, un rato después de ti, de hecho, sí. Ay, pero me hubieras avisado. Habríamos recaloneado. Sí, pero bueno, para la otra. Mamá, yo voy a almorzar más tarde. Así que me olvido. It's so much fun. ¡Bien, Nachito! ¡Faltan los soldaditos! Nunca tuve el deseo de amar como las estrellas de las novelas. Nunca me escabullí por la puerta de atrás. Cierro con llave antes de irme a acostar. Así escucho el canto de las sirenas. Thank you.
Muchas gracias por la vuelta, don Ramiro. Lo pasé re bien. No tiene nada que agradecerme, man. Al contrario, yo tengo que agradecerle a usted por toda su ayuda y por su compañía. No, está bien. Venga la noche para mi casa. Voy a estar de cumpleaños y vamos a estar esperando a las 12 y celebrando. Obvio que sí, don Ramiro. Me tengo que comprar un regalo. No te preocupes. Ya, bueno, llévelo. Igual yo le voy a tener un engaño. Ya, pues. A la noche, entonces. Listo, hermano. Oiga, pero espérese un ratito. Tengo algo que decirle. Mire, yo con mi señora no pudimos tener guaguita. Le pusimos harto empeño, pero fue imposible. Y déjeme decirle que a mí me hubiese encantado tener un hijo como usted. De verdad. Muchas gracias, don Ramiro. Para mí es muy significativo, es muy importante lo que me dice porque yo nunca conocí a mi papá tampoco. Ya, tranquilo. No se me emociona. Mire, lo único que tiene que hacer usted es hacer harta sed, porque el cumpleaños va a estar bien regado. ¿Eh? Ya, pues. Y no me falle. No, ¿cómo se le ocurre? ¿A la noche? Eso, sin falta. Bien, bien. Despedida como hombre, Ignacio. Nos vemos, don Ramiro. Ya, lo espero, ¿eh? Sí, pues. Voy a quedar acá un ratito. Ya. ¡Cuidado, hombre! Piénsalo bien. Uy, ¿y tú? ¿A dónde vas tan arreglado? Tengo un cumpleaños. ¿Un cumpleaños de quién? De un amigo que me hice. O sea, ¿si te pasó la maña? Sí, sí, no me he podido durar para siempre tampoco. ¡Ay, qué bueno, primo! Ya, pero tómate algo con nosotros antes de irte, po. No, no puedo, sí, me están esperando, ¿no? Pero bueno, no hemos compartido nada en todo el rato, tómate algo. Podrías quedarte un ratito. No hay compartido con nosotros en todo el fin de semana. Ya, pero uno nomás. Me están esperando, después me voy. Aparte, mamá, mira, nos podrías tomar una foto con el Sosi y el Luquita. No tenemos ninguna foto. Pero con tu celular, que toma mejores fotos que las mías, ¿puede ser? Sí, obvio. Obvio. Dale, okay. Bacán. Bueno. A ver. Aquí con el Gus. Ya. Uno, dos. A ver. ¡Ay, sí, está preciosa! Está buena. Oye, ¿la única que tomaste? Sí. ¿Qué es esta weá con chetumadre? ¿Qué es esto? Mira. Ahí tomando tu foto en pelota, mi hijo. Mi amor, relájate, esto no es mío. Eres un pervertido. No es mía, mi amor. Eres un depravado, Mario. Para, no te acerques. ¿Eres un depravado? ¿Eres un depravado? Prima, cálmate. Se me baja el cuchillo. ¡Concha tu madre! ¡Ándate de mi casa! ¡Ándate de mi casa! ¡Váyanse los dos depravados de mierda! ¡Fuera los dos! ¡Fuera! Yo, weón, me voy a ir. Pero, weón, mira cómo estoy. Me saqué foto en pelota a mi sobrino entonces. Me cagó el pendejo culiado bueno, weón. Ni cagando se me hubiera ocurrido hacer esa weá. Si vos fuera el pololo de mi mamá, haría la misma, weón. Ya tengo un weón, me van a atender como en 3 horas más. Puta filo, se hizo tarde. Voy mañana a saludarlo. Estamos al lado. Buena. ¡Aló! ¡Don Ramiro! ¡Don Ramiro! Nacho, se nos murió el viejo. Ayer le puso mucho copete y le dio un paro al corazón.
Puta la weá. Yo iba a venir, se lo juro, pero... Te dejo esto de regalo, para que lo recordaras a él. Ya. Ya. Rostro terminó siendo tu rostro, de repente.